En una zona puntualmente que ha llovido muchísimo, ha habido desborde de río, muchos problemas de caminería. Bueno, ahí ha habido casos puntuales de productores que están teniendo problemas para sacar la leche, o mejor dicho, para que entre el camión cisterna a juntar la leche. En esos casos puntuales los productores deberían comunicarse con los zonales y que ahí con la prole le puede dar alguna medida de contemplación o buscarle alguna vuelta para que los productores no pierdan esa remisión. ¿Va a haber una reunión en el Ministerio de Economía el jueves? ¿Con qué objetivo? Sí, este jueves a las 4 de la tarde se le comunicó a la asociación si podía concurrir por dos temas principalmente. El fideicomiso financiero que se va o que se viene conversando desde hace mucho tiempo, que es a partir de la recaudación del 1 peso 30, que fue lo del último aumento del precio de la leche en bolsita, más otro aumento de 1,47 que está prometido para agosto. Bueno, la idea con eso es generar un fideicomiso para hacer una inyección de dinero rápido a los productores. Viene muy demorado, muy lento. Y bueno, vamos a ver qué nos dicen. Y lo otro, el tema del cobro de la deuda a Venezuela, que bueno, la NPL en estos últimos días ya ha venido haciendo algunas gestiones y eso para tratar de hacerse de ese dinero. ¿Se avanzó en algo con eso? Por el momento no, ninguno de los dos puntos no. No se ha avanzado nada. La NPL está trabajando lo que es el tema fideicomiso, lo viene trabajando en forma paralela, en forma privada, porque desde el parte del ministerio no ha habido varias conversaciones, pero adelantos, nada. Esperemos el jueves a ver que vamos con cierta expectativa, capaz que hay alguna novedad.